La idea es regularizar este tipo de situaciones que prevé que a través de la venta de esos terrenos que el municipio hará a esas familias que hace tiempo vienen ocupándolos, se pueda de una vez por todas ir regularizando esa situación para que aquellas familias que están en un gris con la incertidumbre de saber qué va a pasar con ellos en sus lugares donde habitan puedan de una vez tener el sueño de la casa cumplida con el proceso que culminará con la entrega de la escritura de los inmuebles, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que hacemos es modificar una ordenanza que se sancionó en el 2017, que fue autoría de la concejal mandato cumplido Elsa Salazar, que preveía todo un mecanismo tanto de ventas, en cuántas cuotas, en 60 cuotas mensuales, también la flexibilidad para aquellas familias que no pudieran acceder a este programa, se iba a hacer por medio de un socio económico que lleva adelante la Secretaría de Desarrollo Social. Lo que sí hay que dejar en claro que hay exigencias para este tipo de programas. Uno es que los espacios no sean de utilidad pública, que no tengan un fin específico de esas tierras para el desarrollo de la ciudad o para el uso y goce de todos los paranaenses. Que sean del dominio privado del municipio también, y nosotros lo blindamos en estas modificaciones llevándolo a ciertas restricciones para no cometer injusticias. La ordenanza original apuntaba a la persona y nosotros apuntamos al grupo familiar conviviente, que ninguno tenga otra posibilidad de subsanar su necesidad habitacional, que todos tengan que presentar los papeles correspondientes aduciendo de que no poseen otro inmueble, que no poseen ningún otro tipo de beneficio del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, para subsanar esa situación habitacional. Entonces, la idea es tratar de blindar el proyecto para no cometer injusticias, pero a su vez también regularizar la situación de muchos vecinos y vecinas de la ciudad de Paraná.